Bueno, yo soy Roberto Rivero, formo parte de la documental. En varias partes aparezco con caballos y en otras oportunidades aparezco hablando en varias oportunidades. Formo parte del espectáculo este. Bueno, yo en realidad trabajo en el campo, vivo en el campo. Pero hace unos años tuve la oportunidad que la Red de Globo me invita para una película y a partir de ahí se me empezaron a abrir puertas para filmaciones en distintos lugares. Hace muy pocos días estuvimos en la Argentina haciendo una filmación, una recreación de Artigas con Tres Mares, una reproductora de Córdoba, que me parece que salió muy bueno y creo que el estreno va a ser en agosto o septiembre. Muy pronto va a ser ese estreno que va a estar muy importante. ¿Tus orígenes? Bueno, yo soy nativo de esta tierra, mis abuelos también, mis antepasados, que hasta los que yo llegué a conocer son originarios de esta tierra. ¿Cómo era el apellido de ustedes? Bueno, mi abuelo era Leyes, mi abuela era Blancos de apellido. Y yo soy Rivero Leyes. ¿Mantienen la tradición nativa? ¿De qué manera? En realidad la tradición nativa está muy, si se quiere, abandonada en realidad, porque nosotros desde chico nos criamos con un tabú de que los indios en realidad no existían. Y después que empezamos a reconocer y a girar en la vuelta al mundo, empezamos a dar cuenta que nuestra sangre, nuestro origen, existía. Y ahí fue que, al crecer, como que empezamos a perder la vergüenza y nos empezamos a presentar ante público y ante mucha gente, y como que cambió, bueno, nuestra manera de pensar, que nos parecía tan difícil llegar a ser indios o sangres indígenas. En esta tierra uruguaya que decían hace años no existen indios, y yo sigo diciendo, solo figuramos cuando el fútbol, después nada más, ¿no? En la estadística se da que hay la zona de Salto, Tacuarembó, tiene creo que un 30% orígenes nativos. La verdad que no se está luchando sobre eso, si en realidad Mónica Michelena es la que está trabajando sobre eso para recuperar la lengua, para recuperar algo de música y algunas cosas que se puedan conseguir de nuestros orígenes, ¿no? ¿Crees que este país ha tenido en estos últimos años algún reconocimiento diferente con respecto a ustedes? No, ha sido siempre así. No, creo que para nada. Esto creo que hace años que se habla mucho de esto, pero en realidad como reconocimiento no lo creo, no lo he visto, ¿no? ¿Por qué te parece que no? Y bueno, yo porque en realidad será que yo soy independiente, vivo tierra adentro y tal vez por eso de repente no me estoy vinculando con las grandes ciudades o con las grandes personalidades del gobierno, ¿no? Yo vivo en Paysandú, cerca de Quebracho, y son lugares bastante apartados de repente de llegar a estos lugares de Montevideo, ¿no? ¿Y a qué te dedicas en el campo? Bueno, yo crío ganado y crío algunos caballos, pura sangre de carrera, y también domo caballos. Me conoce mucho más la gente por la doma de los caballos que por... Me dediqué muchos años a la jineteada, gané campeonatos importantes en el Prado, en Jesús María, en San Pablo. He girado mucho por el mundo en la jineteada. Mi principio fue de jinete. Y después fui cambiando el rol. ¿Diste muchos golpes? Me di muchos golpes y tuve realmente muchas fracturas, sí. Muchísimas gracias. Bueno, de nada, las órdenes.